le dice el general Viola que él no vende rango, que él nunca ha vendido rango, ni tampoco especialismo. Anote, magistrada, este nombre si le place. Manuel Antonio Félix Matos. ¿Quién es Manuel Antonio Félix Matos? Ese es un coronel, magistrada, que trabajó en asuntos militares con el general Viola antes de pasar a ser ayudante, primero que Castillo, del coronel Rafael Núñez de Haza. Cuando usted ve las conversaciones mías con ese coronel, usted ve la tabla de cuánto costaba cada rango. Y mire qué tanto era yo querido en este entramado. Para yo ascender al rango de mayor, magistrada, como Girón tiene dinero, Girón tenía primero que cumplir su requisito de hacer su curso, de tener su tiempo, todo lo que manda un guardia para poder ascender. Pero como todas las listas de ascenso llegan a asuntos militares para depuración del general Cáceres y el general Viola, usted va a ver ahí, en la conversación, vuelvo y le repito el nombre, Manuel Antonio Félix Matos, que yo tuve que pagar 250,000 pesos para que no me saquen de la lista. ¿Y usted sabe por qué? Porque como Girón hace el trabajo y lo tenemos haciendo el trabajo ahí porque sabe hacerlo, pero no es del anillo, Girón tiene que pagar si quiere ascender. Mire lo que me querían y hoy me dicen traidor. Quien habla es Raúl Alejandro Girón. Raúl Alejandro Girón, ustedes lo recordarán, todos dijimos, dio un giro. Girón estableció un precedente en la investigación del caso Coral y Coral 5G. Este expediente trata básicamente de las acusaciones del Ministerio Público contra un grupo de militares a los que acusa de defraudar al Estado por más de 4,000 millones de pesos. Hoy estamos empezando de esta forma, estábamos en la coordinación porque tenemos otros trabajos y transmisión en vivo y en un momento vamos a tener más contenido aquí. Pero quiero antes que nada aprovechar y saludarles a ustedes, decirle buenos días a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están, por supuesto, a través de nuestras redes sociales o nuestras plataformas, muy buenos días. Hemos resumido parte de las declaraciones que se dieron ayer en esa audiencia y ustedes pueden encontrar en el canal nuestro todo el contenido que tenemos diariamente. Hoy compartimos parte de esas declaraciones de Girón. Ahí hablaba de que hasta él tuvo que pagar para ser ascendido, o sea que los rangos se pagan. La verdad es que este grupo de militares está frente a una jueza y es un momento clave, los he visto, incluso vamos a compartir algunos momentos de sus declaraciones, pero lo que está frente a un juzgado es una cultura de cómo se obtienen rangos. Para nadie es un secreto que hay quienes cobran dinero por eso, que hasta los traslados si le favorecen o no. Esto es una lección muy dura y he visto algunos militares académicos ayer quebrárseles la voz cuando hablaban frente a la jueza del sexto juzgado de la instrucción, que le toca decidir si ellos van a ir a juicio de fondo. Ahora están en audiencia preliminar, pero desde finales del año 2021 vienen arrastrando medidas de coerción, a veces consistente en prisión preventiva, otras veces con prisión en su casa, prisión domiciliaria, otras veces con otros tipos de impedimento, pero todos continuando en un proceso donde hay algunos que se quejaban, por ejemplo, de que no recibían dinero, tenían cuentas embargadas, o se quejaban de las pruebas, de la forma en que fueron arrestados o de muy diversos motivos. Este es un proceso, el Coral, porque también estamos atentos hoy al Medusa, que va a comenzar en breve. ¿El Medusa recuerdan cuál caso es? Evidentemente que sí. Es el que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Esa audiencia se está conociendo y esta es una fase donde el Ministerio Público está dando lectura a la acusación. Es un documento amplísimo y se tomará días leer esa acusación. Y las audiencias, aunque pautadas para las 9 de la mañana, pueden llegar a las 11 y 20 de la mañana y todavía no comenzar. Eso va a tardar todavía un poco más el proceso. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero bueno, siguiendo con Girón, que fue el que dio ese vuelco al procedimiento inicial del caso Coral, vamos a ver también un momento en que él se refiere a los celulares.
dice, y yo creo que esta parte llamó la atención de la prensa y de todo el mundo, porque muestra en cierto modo la opulencia o la forma en que se puede gastar el dinero público cuando no sientes que haya que rendir cuenta ninguna vez. Así que veamos a Girón cuando dijo cómo era que los jefes suyos se alzaban con celulares iPhone el mismo día de su lanzamiento. Préstenle atención a esto. Hay un temita con el general Cáceres y unos celulares que se mandaban a buscar todos los años a Estados Unidos. Esos celulares que se mandaban a buscar a Estados Unidos todos los años, magistrados, celulares y computadoras, celulares que tocaban, por ejemplo, la gerente del Banco de Reserva, pedía su celular a la carta, el coronel Yeudi, su laptop a la carta, como él la quería, por ejemplo, y todo eso está en WhatsApp. Pues no le menciono nunca nada que no esté en WhatsApp, magistrada. Solían hacer 2, 3, 4 millones de pesos, y usted dirá, ¿un celular tan caro? ¿Y por qué? Mire, cuando se le pierde el respeto al dinero, y los jefes solamente viven del ego y la vanidad, hacen lo siguiente. Girón, a fin de año Apple lanza su producto nuevo. Y lo que a mí me da estatus es yo tener ese celular en la mano, el nuevo, el de ahora. Del año pasado no me interesa. Entonces ahí usted va a ver conversaciones mías de nuevo con Rafael Núñez de Asa, donde él me dice, Girón, indaga cómo van a salir los celulares. Le digo, comandante, los celulares, si esperamos que lleguen al país y que baje el precio, la fiebre, la primera semana, se consiguen hasta en 60 mil pesos. Él me dice, no, los jefes quieren sus celulares el mismo día, salen en la mañana, en la tarde. Tenía yo, magistrada, que disponer de un personal que tuviese visa, primer requisito, para que vayan a Estados Unidos, todas esas conversaciones están ahí, a buscar los WhatsApp, los celulares. Pero hay un problema. No le venden a una gente más de un celular. Si queríamos 20 celulares, había que mandar 20 gente a Estados Unidos. Por un fin de semana, a veces, pagarle hospedaje. Solamente para que cada gente hiciese una filita y viniese con el celular, sin contar que a esa gente había que pagarle. Pero como es con el dinero de sus impuestos, ¿qué importa? Frente a asuntos militares, que es la oficina en Palacio de Presidencia donde trabaja Cáceres y Viola, hay una oficinita expresamente del otro lado de la, llamémosle calle, porque ahí está el vehículo del presidente que divide una especie de callecita. Ahí hay un recibidor. En ese recibidor, honorable magistrada, año tras año, me sentaba el coronel Rafael Núñez de Asa a hacer que, cuando yo llegaba con todos los celulares, ¿verdad? Me disculpo, magistrada, por la gripe que tengo, que uno no decide cuándo enfermarse. Y como le dije ahorita, tengo una gripe y una fiebre, estoy sacando de abajo para estar aquí parado. Espero que no. Magistrada, el coronel Rafael Núñez de Asa, el amigo del general Cáceres, que no me conoce, me trancaba en esa oficinita ahí al lado, en ese recibidor. Ahí venía el coronel Rafael Núñez de Asa con lo siguiente en un post-it. La clave de desbloquear el celular viejo del general Cáceres. La clave de desbloquear el iCloud de los iPhone, porque sin la clave del iCloud usted no puede transferir un celular a otro celular. Y ahora el general, magistrada, va a empezar a sudar, no porque él tenga fiebre, como yo, sino porque le va a llegar algo a la mente, que le va a sembrar, él va a tener pesadilla esta noche. Mire, la primera vez que yo hice el backup
para transferir del celular viejo al celular nuevo, yo no tomé en cuenta que el general Cáceres, que no hablaba sus temas confidenciales por WhatsApp, sino que él usaba la aplicación de BlackBerry Messenger, a eso se le decía BB Ping en ese entonces, él la usaba porque era segura, porque era una empresa canadiense que entendía que no iba a darle apertura a los datos de las cosas delicadas que el general Cáceres habla por ahí, y que por el momento solamente conocemos el general Cáceres y yo. ¿Qué pasa? Que la primerita vez, magistrada, yo hago el backup y todo nervioso le digo al coronel Rafael Núñez de Asa, hice el backup del celular, pero se perdieron todos los datos del BlackBerry PIN, porque yo no sabía que antes de yo hacer la transferencia, yo tenía que hacer un backup también de la misma aplicación de BlackBerry para que se fuera esa transferencia. Pero eso solamente me pasó el primer año. Luego que yo aprendí, los años subsiguientes, porque fueron todos, entonces volvía el mismo celular viejo, el mismo celular nuevo, la misma oficinita, el mismo post-it, pero ahora con un pequeño detalle. La clave, la contraseña de desbloquear el celular, obvio, la contraseña del iCloud y la contraseña del BlackBerry PIN. Les recuerdo que dije ahorita que tengo una amnesia temporal, para que ahorita no vayan a inventarse un artilugio legal. Pero en el fondo es de mi conocimiento, yo se lo pregunté al doctor, que él ni sabe por qué yo le pregunté eso. Cuando a mí se me quite la amnesia temporal que yo tengo, y yo le diga al Ministerio Público, miren, esa información que está ahí en mi computadora, pero que ustedes no han podido desencriptar, me acabo de acordar, tengan ahí ahora para que vean desbloqueadito, sin contraseña, de la misma forma que tienen los teléfonos de Raúl Girón, ahora los teléfonos del mayor general Adam Benoni Cáceres Silvestre. He puesto algunas de las declaraciones del testigo estrella de la Fiscalía, que es Alejandro Girón, que también es militar. Pero creo que también vale la pena escuchar a los imputados. Ayer hablaron al menos dos. Cruz de la Antigua es uno de ellos, Boanerges, el general Boanerges Reyes Batista, general del Ejército de la República Dominicana, que ocupó varios cargos. Creo que era jefe de la seguridad del metro, su último cargo, y él habló muy sentidamente, así que vamos con Boanerges a ver qué fue lo que dijo. Solo estamos poniendo una parte, pero es de justicia que escuchemos a los imputados y cómo ven y cómo viven este proceso del caso Coral. Esto ocurría ayer. Dinero sucio. Nadie puede decir que me depositó un peso que no sea el dinero que me depositaron de nómina o de mis actividades comerciales. Y lo que depositaron, que lo vamos a ver ahorita, yo ni siquiera conocí a esa gente. Esos cuatro oficiales del CESTUR, yo qué sé quiénes son esos, para decir que yo concerté. Esos tipos, yo nunca he hablado con ellos. Nunca distraje, nunca sustraje. Nunca concerté. Nunca estafé. Y mucho menos nunca la vi. De la calificación jurídica honorable, yo he visto como cuatro o cinco veces la participación de algunos de los abogados de la defensa, la doctora Wendy, el doctor Plutarco, el doctor López, entre otros. Y con relación a la calificación jurídica, yo sé que usted está más que edificada. Sobre todo por los hierros que contiene la elaboración de esa calificación jurídica. No solamente componer el artículo 146 de la Constitución, sino por todo lo que sigue por ahí. Simplemente, como recordatorio, le quiero recordar la sentencia de la Suprema,
que habla con relación al dinero o a lo proveniente, el dinero proveniente del lavado de activos, qué condiciones deben tener. Honorable, para mí el proceso penal ha sido tortuoso, ha sido terrible, ha sido devastador. Pero si para mí ha sido tortuoso, imagínese para mi familia. Y yo se lo digo porque no solamente en el aspecto de que me bloquearon el sueldo y que me cancelaron el seguro médico, sino el bullying que le hicieron a mis hijos. Hasta el punto de que me botaron una del colegio. Eso tendrá sus consecuencias, no hay problema. Ahora, jurídicas, no malinterprete, distinguido, no, usted sabe. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Esas consecuencias que de las cuales he sido objeto mi familia, lamentablemente, que venga un padre correcto todo el tiempo, esas consecuencias son irreparables en el tiempo. Porque me decía la chiquita mía que tiene 11 años, me decía, papi, te estuve buscando en Google y en los 100 primeros links estás tú. De que puso Juanerje, los 100 primeros links dicen que yo soy un ladrón. ¿Pero tú sabes quién es que dice yo soy un ladrón? El Ministerio Público. Pero el Ministerio Público te dijo que este era un caso blindado, 15.000 páginas, qué sé yo qué, buscando aliados, buscando con quién negociar para poder comprometer gente, hablando cosas por los cabellos y hablando mentiras, faltando a la verdad. Entonces, honorable, el tema es que la verdad, dijo ese señor que está ahí, el señor Antonio Escotado, dijo, la verdad se defiende sola. La mentira necesita ayuda del gobierno para defenderse. Es por eso que estamos aquí. Porque han estado buscando toda la ayuda del gobierno para defender su mentira. Y nosotros, que vimos la presunción y hasta cierto modo ese aire de grandeza y ese exceso de poder, tengo 15.000 páginas, una acusación blindada. En el campo mío mi abuela decía, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esto es solo parte de las declaraciones que dio ayer el general Boanerges Reyes Batista, que tuvo cargos de relevancia en el pasado gobierno. Él dice que se trata de una acusación política, aunque este gobierno ha dicho que el Ministerio Público es independiente y que lo lleva solo. Él dice que cuenta con la ayuda del gobierno para hacer esto. Se quejaba del efecto que ha tenido en su vida y en la vida de su familia este proceso. Otro que habló casi en los mismos términos fue Carlos Augusto, quien es un oficial, le digo, Cruz, la antigua Cruz. Este es un oficial, coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, imputado. También se defendió, habló bastante rato, solo vamos a poner un momento clave de lo que él dijo, pero creemos que es de justicia, que esta gente no la habíamos escuchado hablar durante todo este proceso, que casi lleva 2 años, y ayer por primera vez agotaron turno y hablaron ante la jueza. Entonces vean ustedes lo que él dijo, un poquitito nada más. Yo soy una persona que no albergo odio en mi corazón, ni resentimiento, ni rencor contra nadie. Por eso siempre he querido pensar que el Ministerio Público simplemente ha actuado por desconocimiento, quizás, de algunas normativas que no tenía control, que se manejaban de esa forma, o no conocía la intríngulis de la entidad
que estaba investigando. Cuando el Ministerio Público hizo los primeros apresamientos y que posteriormente en el curso de la investigación le llegó la información de que los fondos de Sestur destinados a raciones estaban siendo mal administrados o que se estaban sustrayendo, procedieron a hacer sus indagaciones, sus investigaciones y evidentemente con algunos testigos constataron que esos fondos eran dispensados en la cuenta de nómina del encargado de mesa. Inmediatamente procedieron a bloquear mi cuenta e iniciaron una serie de indagaciones al respecto. Yo traté de entender el accionar del Ministerio Público y las acciones que pudiesen desencadenarse de ahí, y pensamos que realmente llevan razón, porque si una persona recibe en su cuenta esa cantidad de dinero y existe un rumor de que hubo una mala administración de esos fondos y que se han sustraído, pues algún beneficio se supone que esa persona debe haber recibido, se supone. Así las cosas, pues procedemos nosotros a entablar un compás de espera luego de que salimos de elaborar en Politur, suponiendo que durante el transcurso de la investigación, iluso nosotros que pensamos que los procesos se hacen de manera objetiva y que lo que se busca es llegar a la verdad, pues me senté en mi casa a esperar que el Ministerio Público en algún momento me llame y pues que me pregunte, que me haga los cuestionamientos de rigor para yo explicarle cómo es el procedimiento, cómo se manejan dichos fondos, quién es responsable de tal o cual cosa. Pero no, yo estuve en este compás de espera desde que me bloquearon la cuenta hasta el 17 de noviembre. Nunca recibimos una llamada, nunca nadie nos hizo una pregunta, ningún cuestionamiento. Esa noche, de la forma más vil e indignante, tanto mi familia como yo fuimos deshonrados, ultrajados y exhibidos como un delincuente por la famosa pasarela con la cual el Ministerio Público intimida a las personas. Si no me dice lo que yo quiero, te voy a pasar por la pasarela. Nadie me preguntó nunca absolutamente nada. Y yo estuve desde marzo hasta noviembre sin función en mi casa, esperando que me llamen. Me allanaron, me arrestaron y posteriormente se me dictó una medida de coerción. Todavía, magistrada, todavía, yo pienso que el Ministerio Público, su accionar, es entendible. Pero lo hacía para yo no llenarme de frustraciones y mantenerme positivo, pensando, bueno, es una investigación y aún no han podido descartar si tengo alguna participación activa o un beneficio económico de dicha actividad. Todavía albergo la esperanza de que en algún momento, aún estando bajo arresto domiciliario, pues me van a llamar, me van a hacer alguna pregunta, se va a aclarar todo, y cuando llegue el momento de presentar la acusación, pues me tienen que dejar fuera de ese caso, porque yo no he sustraído dinero alguno y no me he robado absolutamente nada. Lo único que he hecho es el desempeño de mis funciones apegado a lo que establecen los reglamentos. Señoría, fíjese, yo he tratado de ser objetivo, excusar el accionar del Ministerio Público y buscar una justificación a esa manera de proceder para yo tratar en mi interior de sentirme mejor. Pero imagínese usted la decepción que yo sufrí cuando en mayo del año 2022, un año después de la investigación, el Ministerio Público no le interesó absolutamente saber nada de si lo que yo estaba haciendo era lícito, si no lo era. Le dio crédito total a lo que le manifestaron algunos testigos, pero esos testigos lo que le manifestaron fue que ese dinero de raciones sí realmente al parecer ellos lo mal utilizaban. También decían que uno de ellos era que hacía los pagos. Hoy a usted le dijeron otra cosa, dijo uno, la persona que estuvo aquí, que él era que hacía los pagos. Al final yo no sé quién pagaba. Entonces, presentaron una acusación que yo tenía la esperanza de que, bueno, ya que no sé realmente qué fue lo que hice, en la acusación voy a saber qué es lo que está pasando. Error. En dicha acusación es contradictoria, incoherente y llena de interrogantes. Todavía peor, ahora yo entendía menos.
en 3.268 páginas. Ahí están viendo ustedes el coronel paracaidista, la antigua Cruz, que también hablaba en el día de ayer, se defendía, dice que le extrañó que no lo llamaran para él dar respuesta. Y bueno, ese es el curso que va a seguir tomando el caso Coral. Me parece que era oportuno y era importante que, así como hemos escuchado, por ejemplo, a Girón cuando habló, se escuchara también lo que tenían ellos que decir ante el tribunal. Esta fase es de valoración y seguirán hablando, seguirán exponiendo. Y posteriormente veremos a quiénes de estas personas le mandan a juicio de fondo. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Hoy está el caso Medusa, que aunque estaba apuntado hace ya bastante rato, todavía no ha comenzado. También tenemos otros temas que tratar con ustedes. Buenos días a los que se están integrando a esta hora de la mañana.